Anda y dile a tu madre que te empapele, que a las empapeladas nadie las quiere. Ay, 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 por la arena, por el mar, por la arena, ay, ay, ay. ¿Cómo quieres que cante con alegría? Si en un valle de penas estoy metida. Ay, 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 por la arena, por el mar, por la arena, ay, ay, ay. Amor mío, amor mío, amor del alma, ¿dónde vas, amor mío, que yo no vaya? ¡Ay, esa jota! Dentro de tu pecho una ermita vi. Si no hay ermitaño, invítame a mí. Invítame a mí, invítame a mí. Dentro de tu pecho una ermita vi. Dicen que mis manos sigan para mí son amorosas. También los rosales pican y de ellos salen las rosas. Dentro de si no hay ermitaño, invítame a mí, invítame a mí, invítame a mí, dentro de tu pecho una ermita vi. ¡Venga! ¡Viva quien está tocando y viva la pandereta! ¡Viva! ¡Vivan los mozos y mozas de toda la carballeda! Dentro de tu pecho una ermita vi. Si no hay ermitaño, invítame a mí, invítame a mí, invítame a mí, dentro de tu pecho una ermita vi. ¡Venga, que nos vamos! ¡Se fue! Pues queridos amigos, prometimos regresar a Zamora y aquí estamos de nuevo con Antonio Martín. Antonio, director de la Asociación Etnográfica Don Sancho. ¿Qué tal estás, Antonio? Pues la verdad que muy contento con todo el proceso de grabación, así que muy bien. Oye, vaya un baile más bonito que hemos visto, el baile de Codesal. Sí, es una parte que bueno, pertenece al repertorio de uno de los juglares de la Carballeda, de Argimiro Crespo. Y luego también hemos querido representar una tradición muy arraigada en la provincia de Zamora, que son las vacas de carnaval. En muchos pueblos sacan esta vaca y durante el carnaval van pues divirtiendo en el pueblo. Y luego acabar con este baile de pandereta de Codesal de la Carballeda que nos enseñó Argimiro Crespo. Claro que la vaca en los pueblos no es una vaca de verdad, que es esta vaca, ¿no? No, esta es una vaca original, quiero decir, que nos han prestado para la ocasión, o sea, quiero decir, es este armazón, ¿no?, en el que va una persona adentro y, bueno, pues va a pillar a la gente. Recuérdanos un poco, Antonio, por favor, lo que es la filosofía de la Asociación Etnográfica Don Sancho, porque vimos la otra vez que estuvimos aquí hace un mes y algo que no era el típico grupo de danzas, no era el típico grupo de coros y danzas, sino que abarcabais unas líneas de actuación quizás un poco más amplias, ¿no? Bueno, yo creo que la finalidad de nuestro grupo, a veces hay finalidades de grupos que es únicamente para el escenario, ¿no? Nosotros es una de las vertientes del grupo, por supuesto, pero tenemos otras líneas además, ¿no? Una asociación etnográfica que nos hemos dedicado, sobre todo la primera década de existencia del grupo, que ya casi tenemos 30 años, fue a la recopilación de materiales. Seguimos investigando hoy en día también. Entonces, esa es una de las líneas del grupo, la investigación, para intentar hacer las cosas con rigor y sabiendo perfectamente lo que hacemos.
otra tiene que ver con la didáctica de todo esto, ¿no? Contribuir a la difusión. Muchas veces los contextos de ejecución han cambiado, entonces, nosotros enseñamos todas estas cosas que nos han sido transmitidas o han llegado a nosotros. Y luego, por la última parte, que sí, ya es la difusión, como un grupo que hace actuaciones y difunde el folclore de Zamora. Quiero decir, no, nunca nos basamos solamente en la difusión, sino que tenemos otra serie de actividades, de talleres, de organización de actividades, de seminarios de cultura tradicional con el Museo Etnográfico de Castilla y León. O sea que tenemos unas actuaciones más amplias de lo que es solamente un grupo de danzas. Y además organizáis un festival interesantísimo. Sí, el Festival Internacional de Folclore de Zamora, que todos los años, a primeros de septiembre, este año entre el 1 y el 5 de septiembre, se dan cita grupos, los mejores grupos del mundo. Oye, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir conociendo otros grupos, viendo otras propuestas musicales y regresamos luego contigo para hablar de este festival tan interesante. ¿Te parece? Perfecto. Pues así hacemos.
va a pasar por ella Cristo y su madre. Ay, ay, ay. Pues queridos amigos y amigas, acabamos de ver uno de los temas icónicos del folclore zamorano, como es el bolero de Algodre, que os persigue allá donde vais, ¿verdad? Sí, la verdad que bueno, es un tema muy conocido y es verdad que a cualquier parte que vayamos, incluso del extranjero, siempre aparece alguien que dice bailaréis el bolero de Algodre, con lo cual es verdad que es un tema muy icónico del folclore zamorano. Sí, sí. Háblanos un poco, que teníamos pendiente centrar este bloque de conversación en torno al festival, Festival Internacional. Sí. ¿Qué os llevó a decir, vamos a organizar un festival internacional aquí en Zamora? Bueno, desde el año 2004, don Sancho es fundador de este Festival Internacional de Folclore de Zamora y la verdad que estamos muy contentos con la repercusión, cómo ha ido creciendo el festival en la ciudad. Ya es una cita importantísima para no solamente todos los zamoranos y castellanos y leoneses que llegan a Zamora los primeros días de septiembre. Y pertenecemos al Consejo Internacional de Organización de Festivales de Folclore, ACIOF, que es un organismo dependiente también a su mismo de UNESCO, que lo que hace es gestionar grupos a nivel mundial, grupos que representan a sus países y organizar una serie de giras escénicas en Europa durante el verano. Y don Sancho pertenecemos a esta, a esta organización. Y la verdad, bueno, pues estamos muy contentos porque es una oportunidad espectacular para ver grupos que nunca se suelen ver, grupos de Indonesia, de Argentina, de Costa de Marfil, de todo el mundo, y la verdad que es increíble ver cómo esta gente originaria, cómo muestra su manera de expresar su cultura y su tradición. Y ellos, cuando vienen aquí, os ven también bailar. Vosotros también viajáis, me imagino, ¿no? A esos sí, países, claro. ¿No? Nosotros pertenecemos a esta organización. ¿Sí? Y también representamos a nuestro país, a España, en muchos festivales a través en todo el mundo. Se llena Zamora de Castilla y León, de colorido, de danza, de baile. Recuérdanos, por favor, ¿cuándo se celebra este año esta edición? Sí, la edición de este año es desde el 1 hasta el 5 de septiembre, todo el fin de semana en Zamora, y no solamente hay galas en las que hay más de 2.000 personas en la Plaza de la Catedral. Wow. Sí, un escenario de 160 metros cuadrados, sino que luego además organizamos otras actividades como vermús musicales, en los cuales los músicos de todo el mundo están tocando libremente y puedes hablar con ellos, talleres de música o talleres de baile, música en el mercado de abastos, mientras la gente está haciendo la compra, pueden estar tocando músicos de todo el mundo. O sea, que una cantidad de actividades que es un fin de semana, la verdad, precioso para venir a Zamora, y animo a todo el mundo a que venga. Pues ya sabéis, el fin de semana del día del 1 al 5, del 1 al 5 de septiembre tenemos una cita aquí, en Zamora, con la Asociación Etnográfica Don Sancho y su Festival Internacional. Cuando me casen me han ofrecido un costal, una manta y un borriquillo. El costal está roto, la manta vieja, el burro no tiene sesos en la cabeza. ¡Hala! ¡Toma! Y esas ligas azules que te custonen, no me custonen nada, que me las dionen. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. Venga, vaya, toma, anda. Con esto ya lo dejo, que no estoy arrendado por...
por el concejo. La barca marinero la tengo de pasar. La niña de la arena no la puedo olvidar. Venga, que nos vamos. Dale. ¡Toma para allá! ¡Venga, la jota! Si me quieres escribir, yo te diré dónde vivo. ¡Mira para allá! Y en la calle La Firmeza, donde tú nunca has vivido. Amor, amor, me has olvidado. A lo mejor quisiera saber. Y el cómo, el cuándo, el por qué. ¡Vente para allá! ¡Venga! Ahí te va la despedida, metida en una avellana. Con esta no canto más, porque no me da la gana. Amor, amor, me has olvidado. A lo mejor quisiera saber. Y el cómo, el cuándo, el por qué. ¡Anda que nos vamos! ¡Venga! ¡Toma! ¡Se fue! ¡Anda que la prenden! Pues acabamos de ver y escuchar este baile de Nuez de Aliste a la voz y a la pandereta, que el buen Antonio, vaya voz Antonio que tienes, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Oye, ¿este baile lo representáis o le habéis tocado y bailado alguna vez en el Festival Internacional del que hemos hablado anteriormente? Sí, sí, sí. Es uno de los clásicos del repertorio de Don Sancho y la verdad, bueno, que ahora que hablas del festival sí que me gustaría agradecer a todas las instituciones que hacen posible este festival. El Ayuntamiento de Zamora, la excelentísima Diputación de Zamora, el Área de Cultura, que siempre colabora con Don Sancho, incluso para el Teatro Ramos Carrión, en el que hemos hecho la grabación. El Instituto de la Juventud de Castilla y León, la Fundación Caja Rural y el Museo Etnográfico de Castilla y León. Eso, junto con cerca de 80 voluntarios, hacen que toda esta maquinaria del festival sea posible. Y sobre todo también todos los zamoranos y zamoranas que vienen y acuden fielmente cada año, ¿verdad? Sí, todos los años a principios de septiembre tenemos la cita con el Festival Internacional. Y nosotros hemos tenido una cita hoy con vosotros y hemos disfrutado no solo de baile, sino también de música. Me gustaría hablar un poco tanto de la instrumentación como de si habéis recogido vosotros directamente de las fuentes o de los instrumentistas de antaño estas canciones que representáis normalmente. Mira, en el caso del baile de Nuez de Aliste, que acabamos de interpretar hace un momento, nosotros tuvimos la suerte y la oportunidad de recogerlo en Nuez de Aliste a las personas que cantaban todavía a principios de los años 90 allí, y pudimos aprender de ellos cómo cantaban, la manera de entonar, la manera de frasear, la manera de tocar la pandereta y la manera de bailar. Entonces hay una gran parte del repertorio que nosotros hacemos que sí que hemos recopilado nosotros mismos. Otra viene a través de archivos, por ejemplo el Consorcio de Fomento Musical, que tiene el mayor archivo y centro de documentación de música de tradición oral de la provincia de Zamora, y cual muchos temas también han sido extraídos de ahí. Trabajos de musicólogos como Miguel Manzano, el gran Miguel Manzano, uno de los grandes estudiosos del folclore de Zamora, a través del Maestro Aedo o a través de otros archivos, como pueden ser el Centro Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona, o un montón de trabajos. Entonces, a través de todas esas fuentes musicales, bien que hayan sido directamente recopiladas por nosotros o lo hemos extraído de otros trabajos, es de lo que basamos todo el repertorio que Don Sancho ponemos en escena. Porque hemos visto dulzaina y tamboril. Dulzaina y tambor, con bombo y tal. Hemos visto flauta y tamboril, sí. Gaita sanabresa, sí. Canto y pandereta. Sí. O sea que, bueno, ha sido un poco la muestra de todos los instrumentos más tradicionales en la provincia de Zamora. Y bueno, hemos podido ver todo este trabajo musical que se lleva haciendo durante 30 años en Zamora ciudad, a través de la Escuela de Folclore y a través de grupos, instituciones como Don Sancho, uh-huh. Que bueno, trabajamos para intentar transmitir este folclore y hacerlo con calidad y con respeto. Antonio, hemos estado de verdad encantados de volver de nuevo a esta ciudad que tanto nos gusta, a Zamora, a seguir conociéndoos un poquito más y disfrutando de todo vuestro arte. ¿De qué manera la gente se puede poner en contacto con vosotros para conoceros, para profundizar o para investigar en torno a este festival del que hemos hablado antes? Bueno, lo más fácil, como siempre hoy en día, es dirigirse a las redes sociales, dirigirse a Instagram, a Facebook, y a través de estos medios ponerse en contacto con Don Sancho. Así que bueno, muchísimas gracias a todo el equipo y a todos los espectadores por haber estado este ratito con nosotros en Zamora. Pues lo dicho, os esperamos el primer fin de semana del 1 al 5
de septiembre aquí en Zamora con el Festival Internacional que organiza la Asociación Etnográfica Don Sancho.